Saludos a todos, me encuentro vía Skype con María del Mar Caragol, ella es la directora del programa de artes plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Gracias por estar con nosotros en Noticias 360. Gracias a ustedes por la invitación, Zoraida, un placer estar conectada aquí con ustedes y compartir algunos detalles sobre esta feria. Perfecto, esta feria se va a llevar a cabo este próximo fin de semana, sábado y domingo, y va a ser presencial. Es una buena oportunidad para nuestros artesanos y artistas plásticos que sabemos que con la pandemia pues se han afectado. Cuéntenos un poco de la logística del evento y de qué tipo de artesanías vamos a poder encontrar allí. Bueno, la feria se va a celebrar en el casco del Viejo San Juan, lo que se conoce como el área del barrio de Bayahá, en las plazas públicas, ¿verdad? De esa manera limitamos la exposición y mantenemos unos protocolos de seguridad muy rigurosos. Eso quiere decir que ustedes pueden encontrar la Plaza de la Beneficencia, en la Plaza del Jardín Norte y Sur del Cuartel de Bayahá, Plaza del Quinto Centenario, la Plaza San José, que es la que queda al lado de la Iglesia de San José, y en la acera frente a la tienda cultural del Instituto de Cultura, que queda aledaña a la Iglesia de San José también, una serie de artistas plásticos y de artesanos que van a trabajar una variedad de productos culturales, entre ellos, por ejemplo, las artes plásticas, hay pintura, hay cerámica, hay escultura, serigrafía, grabado, diseño, hay un sinnúmero de opciones para deleitar la vista, para conocer un poquito más, ¿verdad?, sobre ese talento puertorriqueño. Y en las artes populares van a ver también un sinnúmero de artesanos bona fide, así que pueden encontrar desde la talla de santo tradicional hasta trabajos un poco más modernos. Definitivamente un renglón de precios también y sin duda muchísimas piezas de conversación bien interesantes. Aquellas personas que estén interesadas en obtener más información, ¿a dónde pueden acceder o a qué número pueden llamar? Asimismo, nosotros siempre recomendamos que se mantengan conectados a la página oficial de Facebook de ICP, Instituto de Cultura Puertorriqueña, y también a través de nuestras páginas de Instagram y Twitter. Bien importante, cuando usted coopera, ¿verdad?, con los eventos como este, ¿verdad?, que es la Feria de Artesanías y Artes Plásticas, usted está apoyando a una plataforma de empresarios puertorriqueños que son nada más y nada menos que la cuna de talento que preserva nuestra arte y nuestra cultura, ¿verdad? Así que todo ese dinero se reinvierte en nuestro país. Es un buen momento y el fin de semana lo amerita, ¿verdad?, para poder también despejarse un poco. Gracias, María del Mar, por estar con nosotros acá en Noticias 360. Mucho éxito en esta Feria de Artesanías. Amigos, continuamos con más de Noticias 360.